des de l'Eixample Teatre a Barcelona, aquí comença Perico que vola. El control tècnic Jordi Moreno, a la realització Àlex Mas, il·luminació Néstor González, al muntatge Víctor Castillo, a la producció Ari Escobar, Lluís Ros, Rosa Rabanan i Joan Renom, i la becària Paula Pasqual. Avui ens visita la jugadora de l'Espanyol, Anair Lomba. Tindrem la veu de les minories amb Brian Domínguez i el defensor cap del programa, Sergio Picón. Tot això amb els únics presentadors pericos de menys de 50 anys, Àlex Pérez i David Raca-Raca-Raca-Raca-Sens. Què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'Espanyol, valgui la redundància. Què fas, Àlex? Però ets idiota? No vas veure les postures que ens va ensenyar el nostre Déu, tot senyor, no. RDT? Què, què? Mira, mira, mira. Què, mira. Què vols dir? Mira-les, mira-les. Ah, hòstia! Vols provar amb mi? Quin booty, no? Quin cul, no? Que prova, prova, prova. A veure, a veure. Així. Però has de com... Sí. No? Hòstia. Però és que tenim més, no és només aquesta. Hòstia, estic trencat. Mira, ja, estic trencat. Vols que la intentem? No, tio, estic, és que no m'aixeco, eh? Va, m'aixeco. Jo t'ajudo, va. Oh, hòstia, tio, l'edat. Intentem aquesta, va. Vale, a veure. Aviam, aviam. Hòstia, però... Com seria això? Molt de... Ai, ui, cuidado, eh? Ai, així, no? A veure. Hòstia, però té les cames molt rectes, eh? Hòstia, això és com la cucaratxa aquella del Ronaldo i la companyia, no? Bueno, hòstia. Ja està, no? Ja podem deixar... Ai. De fer gilipolles, no? I amb això ja som RDT? Sí, ja la tenim així. Ah, vale, perfecte. Molt bé, bueno, saludem a la banda. Què tal? Com esteu? De guacassos! Hola, hola, què tal? Muy bien. Nom. Pues con novedades. Como podéis ver, tenemos un fichaje nuevo. Se llama Sara. Sí. Hostia. Y no solo toca muy bien, sino que ha hecho un examen de catalán y ha sacado un 8,9. ¡Oh! Un aplaudiment! Per fi algú vàlid a la banda. Ja tocava, eh? Sí, pues sí, al final vamos a tomar antidepressius per vostra culpa, eh? Un poco de cariño, no? ¿O qué? El què? No, no. Només carinyo per la Sara, vull dir... Seguireu sense cobrar. Però vull dir, la setmana que ve estareu tots igual o es quedarà només la Sara, si aquest és l'únic que ha acabat la pena? Estaremos todos y además tocaremos la canción para Miguel y Gerard, que fueron los dos cabrones que nos bautizaron con el nombre de Guacassos. De Guacassos, sí. Así que será la revancha. Vale. No farem la broma fàcil, no? De què? Hi ha una noia amb 10 casos. No, no, no. Vale, vale. No, avui... No és el dia, no? Avui no és el dia. Però si quieres, hay aquí... Vale, vale, vale. Per menció especial, aquí sempre estem l'Àlex i jo fent el son normal, no? Ja ho heu vist, aquí fem posturetes. Nosaltres no som els ulls que fem aquest programa. No. La banda, per suposat que no. Tampoc. La Sara potser una mica, sí. Potser sí. Hi ha més gent darrere. El Brian Domínguez tampoc. Aquest per suposat que no. No. Aquest per suposat que no. Però bueno, hi ha més gent a l'equip i sobretot volia fer una menció especial sí. A la productora Ari Escobar i la becària Paula Pasqual. Sense elles realment... No seria possible aquest programa. No hi hauria programa, així que un aplaudiment per elles. Un aplaudiment. Que tampoc es flipin, eh? Ja. Això és Perico que vola, comencem. Vinga, nois, va, 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 que esteu descol·locats. Ai. Què tal, l'Àlex Pérez? Doncs bé, avui et torno a portar una cosa. Hombre. I no és un robatori del Mallorca, que per cert va tornar a robar. És increïble. Sí, és impressionant, eh? Sembla que com la presidenta del comitè d'àrbitres sigui Angela Merkel, no sé, algo així. Bueno, és una Rubiales. Ah, vale. Aquest és el nivell d'avui, eh? Vinga, va. Aviso. Et porto algo millor. Ahir vaig estar al Camp Nou, a David Recasens. Ja. Ho veiem? Ja estàs bé? Mirem-ho. Què tal, Pericos? Estem aquí al Camp Nou, estem d'incògnit. Sabem que avui guanyarà les eleccions Joan Laporta, però hem vingut aviam si li podem treure algun vot a aquest cabron. Vinga. Què tal? Som d'un podcast que es diu Som del Barça. Som del Barça. Som del Barça. I em ploren els ulls quan dic que sóc del Barça. Si vas veure les declaracions polèmiques de Joan Laporta on deia que volia que l'Espanyol pugés a primera. Que fuixés? La veritat és que tenen bones propostes i són força interessants també. Que fuixés? Hasta luego, Luca! Bueno, me parece bien. Que fuixés? Si vas a subir el primer edifici. Home, no m'assemblaria bé. Important seria que l'Espanyol es quedi segona, però... Ho sabia! Quina casualitat, eh? També ha dit que le cederia a jugadors com Riqui Puig, com Pedri... Què li parece esto? Hasta el gos.
en la puerta. No, al español no le cedería nada. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los catalanes tienen fama de tacaños? Doncs aquestes relacions en concret no, però la veritat que l'hem sorprès. No, y la conforme Barça tiene que jugar con el Barça. ¿Y usted cambiaría su voto después de escuchar estas declaraciones? No, que va, que va. No, gente, no. ¿Cómo? ¿Que fuixés? No vas a cambiar nada. No. No. Jo estic en totes amb la porta. Gràcies, nena. Gràcies, nena. No facis 18 anys, tu, que... Bueno, per fer més morbo, suposo. No, ni és que ja he votat. Ja està, que no, ja no puedo cambiar, però bueno, és igual. Al final se va a ganar la porta. Vam fracassar, no vaig aconseguir treure-li els suficients vots i va guanyar. Jo crec que algú em va rascar, segurament. Sí, segurament. Molt bé. Bueno, passem a la notícia Miró. Miró. Gràcies, Miró. Avui potser ens la carreguem, ja ho veureu, així que haurem de tornar a trucar. Sí. Ens envia una altra tele de no sé quantes polzades això és. Uh-huh. Però bueno, passem a la notícia Miró, perquè avui és important, perquè avui Miró ha iniciat una campanya per reivindicar el rol de les dones a l'esport i al món empresarial amb el lema tots els dies són 8 de març. I jo em pregunto, veurem alguna vegada una dona presidenta de l'Espanyol? Catherine Seitzer, primera mujer en correr una maratón. Serena Williams, tenista ganadora de 23 torneos de Grand Slam. Nadia Comaneci, primera mujer en ganar 10 puntos en unas Olimpiadas. Campeonas como ella son una inspiración para el deporte femenino. Ellas nos iluminaron el camino. Ahora nos toca a nosotras. Alicia Hernández Barea, delantera del Español. Montse Quesada, portera del Español. Irene Corral, lateral del Español. ¡A por todas! No ho sé, el que estic segur és que segurament ho faria millor, sempre i quan no sigui Titi Camunyet. Fa al primer equip del femení, per si trobava a faltar, sí. Les seves derrotes, doncs, portava 3 setmanes sense jugar, però que tothom estigui tranquil, perquè aquest cap de setmana van anar a Madrid, van jugar i van perdre 4-1. Però jugar contra el Madrid, no siguis cabron. Bueno, però vull dir, s'han solidaritzat. Això sí que és igualtat. Mm-hmm. El masculí fot pena, doncs el femení també. Així que un aplaudiment pel femení. Anaí, l'Ombi ja ha marxat. Ja ha dit que no puja. No? Ja no puja? Bueno, doncs t'anava a dir que justament contra el Madrid no havia jugat la nostra germana, Anaïr Lomba. I perquè ens van robar un penal, també. Tot s'ha de dir, sí, s'ha d'explicar. Bueno, sí, no crec que sigui pel penal. Però bueno, per cert, la Nair no va jugar perquè la van expulsar incomprensiblement contra el Rayo. I bueno. Aquest és el meu tuit preferit de la temporada. Mm-hmm. És un bon resum de l'arbitratge d'aquest any. Diu, sí. Era el Twitter d'Espanyol, diu, Nair, por doble amarillo, no sabemos por qué. Això al Mallorca també s'ho pot preguntar. I així cada cap de setmana, Àlex. Mm-hmm. No sabemos por qué. Què ha passat aquí? Del Mallorca aquest, no sabemos por qué. Bueno, passem a les notícies de veritat, Àlex Pérez. Sí, us plau. A les que importen, no? Vinga, doncs, Jordi, música informativa, fot-li. Anem a la primera notícia de Perico que vola, i és que Vicente Moreno actualitza el seu perfil d'Infojobs. Després de la victòria de l'Almeria, l'actual entrenador de l'Espanyol ha posat al dia el seu currículum en previsió del que pugui passar. Ha afegit màster en defensar com un cagat quan li fan gol i doctorat en esperar a fer canvis que no serveixen per res al minut 90. Y más o menos que sea un trabajo cómodo, que sea como que yo pase todo el día sin tener que hacer nada, que haya wifi y que den la comida y cena y desayuno. Cualquier cosa me avisan porque yo necesito trabajar. Se sembla la gestió sí. Que està fent a la Com li ha canviat la veu a Vicente. Mm-hmm. Bueno, el femení compleix a Madrid les normes de no manifestar-se pel 8M. Les jugadores de l'Espanyol han fet cas de les prohibicions aquest cap de setmana i no han fet acte de presència al camp del Real Madrid, perdent de pallissa una vegada més. Com m'encanta,
un temazo. Joan Laporta, acusat d'haver subornat socis per guanyar vots. El president Laporta ha estat acusat pels seus rivals de subornar aficionats i socis culers per aconseguir que el votessin a les eleccions. Concretament, diuen que el vot d'en Joan hauria convidat aquests aficionats a festes il·legals que se celebraven als carrers del voltant del Camp Nou. Perico Cabola ha tingut accés a àudios inèdits d'aquestes festes. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa. Soy elegante por detrás y por delante. Déu-n'hi-do, eh? Els votants del Camp Nou. Hòstia, m'ha rebentat les orelles, eh? Però bueno, endavant. I sort que han estat les orelles. Tenim una última hora. Ens confirmen que a hores d'ara Laporta segueix celebrant la seva victòria. Ha estat vist despullat a la porta del Lut de Gas amb la cara blanca amb el que diuen que pot ser farina. Hòstia. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, i això que no és gallec. Bueno, passem al millor moment del programa. I és que avui tenim amb nosaltres, per fi, eh? Per fi. Per fi, ha costat. A una gallega perica, que no perico, eh? El que és tan habitual a Galícia. Què ha passat aquí? Tot bé? Li heu fotut... Tensió. Li heu fotut el perico, vosaltres també? Tot bé? Sí? Segueixo? Perquè volia dir que ella és jugadora de l'Espanyol, tot i que ha passat més temps a l'hospital que a la gespa. Una dona amb més sentiment blanc i blau que la meitat dels tios que tenen porta al nostre estadi. Benvingut a Perico que vola, Anahir Lomba! Un déjà vu. Sí. Bueno, ¿qué tal, Anahir? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar aquí por fin. Solo se ha costado 3 meses. Bueno. He de dir a la nostra defensa que no era cosa nostra. Ja, mira. També et dic que, hòstia, portava una ratxa aquest 2021, tot eren tios i calbs. Sí, és veritat. I hem dit, hòstia, radicalitzem això. I m'he soltat el pelo. Sí. Alguna vegada t'has rapat? No. No? No, lo de aquí abajo que se llevaba cuando una era joven. I tu, David? Hòstia, encara no. Bueno, ho vaig fer pel confinament, però... Sí, va sortir malament la jugada. Ah, ets Pau López. Millor que no. Ho vaig deixar estar. Vamos a empezar fuerte, va. Para la música, Jordi. Ah, no, que no hay música. Ponme música, Jordi. Para la música, Jordi. Anahir Lomba. Lombi. Esto hay gente que lo desconoce y lo vamos a desvelar aquí. En el Eixample Teatre, en directo. ¡Fuiste jugadora del Barça! Todo el mundo tiene un pasado. Hòstia. Això? Ho sabíeu, això? Bueno, sí, no. Ja l'hem desvelat. No ho voleu saber, no? ¿Cómo fue eso? Explícanos. Bueno, os puedo explicar la parte seria o la parte... A ver, había una norma que impedía jugar... con chicos y me impedía también jugar con chicas porque era muy pequeña y fueron los que me llamaron. Bonita foto, ¿eh? Si no hay más. Sí, muy pixelada, pero suerte que está pixelada, ¿eh? Porque vaya recuerdo. ¿Tú? Pero pones en Google Anahir Lomba y te cuesta encontrarla, ¿eh? Lo bueno, he hecho bien. Pero mira. Pues la hemos encontrado. Pero mira. ¿Eh? bueno, ¿y cómo arriba el día que te converteixes en una perica, bueno, de sentiment? ¿Qui te va engañar de esta manera, Anahir? No llegó, fue, no sé qué hicisteis, poquito a poco. Tuvo mucho que ver la familia Raval, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Conocer a Lara y a su familia y el sentimiento que tienen por el club, vivir con ellos, ir al estadio con ellos, poquito a poco. Familia Raval. Lara. Fue jugadora del femenino 20 años. Sí, veo que estás muy bueno con el femenino. Estás preparado, ¿eh? Una cosa, tothom sabía que era la familia Raval. Pues... Oh. Ya puedes marchar. Ay. Estic a punt d'abandonar el programa, eh? Debe ser la única perica en Aguarda, ¿no? Es de donde eres, Aguarda. Hay uno que a veces me escribe y me pide camisetas y cosas. ¿Tu padre? No, mi padre desgraciadamente es culé. Aguarda que... Pero, lo estoy... Ya tiene camisetas del Español y las luce con orgullo. O sea, está poco a poco. Aguarda, que es un pueblo que está en Galicia, frontera con Portugal, ¿no? ¿Qué es típico de allí, aparte de la cocaína? ¿Qué? El marisco al que no te voy a invitar. Ah, claro.
Era una broma. Me n'alegro que no sóc l'únic que està quedant malament. Sí. Ai. És cert que era... m'he quedat ja... Estàs derrotat, eh? Sí. Estàs derrotat. És cert que tu eres muy perica, eso decías, però te fuiste al València. ¿Qué pasó para que te fueras del Español? Bueno, el Español ha crecido mucho en los últimos años, pero hace unos años no era como es ahora. No tenía todos los medios que tiene ahora y cuando te lesionas de gravedad y no tienes medios a tu alcance para recuperarte, a veces hay que tomar decisiones que no quieres tomar. Uh-huh. Yo no quería irme, pero no me quedó más remedio que hacerlo. Y luego quisiste volver y ahí pasó algo, ¿no? Porque hemos visto algunas declaraciones ahí que decías que no te dejaban, que no querían. El tiempo pone a cada uno en su sitio y yo estoy aquí. Bravo. Parlant de gent que posa el seu lloc a un altre, com està la teva companya Nicole Modin? Per qui no ho recordi, és aquesta l'últim fitxatge de l'Espanyol, que van descobrir uns tuits a favor del Barça, qual grup incondicional del Barça, i va esborrar els tuits i va borrar també el seu compte de Twitter. No calia, em sap greu. I a mi em sap greu. Estem preocupats, Anair, no. Per la Nicole. Està bé? Està molt bé, m'ha dit un sueco, eso que tu no controles nada. Que va ha decidido empezar una nueva vida y abrirse una nueva cuenta de Twitter. ¿Y esto en sueco cómo es? A ver. Porque os comunicáis en sueco, supongo. Sí. Sí. Yo soy amiga de Ibra y el sueco de toda la vida. Es verdad, hemos visto que es tu ídolo, Ibra y Móvil, ¿no? Me mola mucho, me parece un jugador súper diferente y me gustan los jugadores diferentes, que se salen del guión. Muy bien. Yo no sé si... ¿Qué? Sí. Si recuerdas estas fotos, ¿te suenan? Sí. ¿Sí? Eso es de cuando el Español femenino ganaba cosas. Pues valía la pena, ¿no? Te pregunto si te suena porque tú no estabas. Cuando se ganaban cosas, no estabas. No, soy yo. No lo sé. Eso, explícamelo tú. ¿Casualidad? Cuando tú estabas en el Barça no ganaba nada. Espera un momento, acabáis. Esta foto es del Sporting de Huelva. ¿Celebrando la Copa de la Reina? No. ¿Estás igual? Es que no, la correcta. La que me está enseñando aquí no es esta. Vale. ¿Podéis poner en la tele? Que no es el Huelva, hombre. Miró, que no, hombre. Miró, por favor, ¿podéis ponerme aquí la que me estaban enseñando? La tercera crec que és. A veure... No. A veure. No. No la veiem. No hay foto de Huelva, Anaïr, hombre. ¿Ves cómo no? Es que... Ay, por favor. Pues fue llegar tú y ir para abajo. No, dejaron de ganar antes, mucho antes. Uh-huh. Yo, no sé, hay épocas y no todas son buenas. Podemos vivirlo, lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que ganaré algo algún día. ¿Sí? ¿Con el Español? Hombre, es que en otro equipo no voy a jugar, así que... ¿Pero a la Lliga de Veteranes? Pot ser, també contar-ho. Sí. Bueno, per cert, ets ambaixadora també de la Liga. Sí. És un càrrec com el que té Tamudo Capdevila al club? No, jo... No, no sé lo que hacen Tamudo y Capdevila, yo pongo Twitch a veces. Sí. Sabe que has dit que no sabe lo que hacen, está bien, no, está bien. No, però com a ambaixadora... Cada uno en su... I això d'ambaixadora, què has fet? No, pues viajo vendiendo un poco el nombre de la Liga y sus patrocinadores y demás, darlo a conocer alrededor del mundo. Me sorprendió con quién te habías presentado. ¿Era Fernando Hierro, puede ser? ¿Quién más había? Fernando Hierro, Guti y sí, Guti. De Nilsson, creo que Guti. Fueron. Es verdad, y De Nilsson. Hostia, lo millor del futbol, ¿eh? Sí. Bons, bons jugadors. Però la Naira de vendre bé la Lliga, us van salvar l'any passat, no? Es cosa de la federación, no de la Liga. Ay, estás muy bien, bien. Oye, estás Rubiales, estás... Yo, ya está, ¿eh? Alex, continúa. Pues tú como embajadora de la Liga podías haber metido mano para que salvaran al primer equipo, ¿no? También. Hay sitios donde no se puede meter mano. ya. ¿Meter mano? En la federación.
¿Y qué tienes pensado hacer cuando acabes ya tu carrera como futbolista? No tengo ni idea. ¿Trabajar en el club? No creo ¿Vivir? Que se me dé la posibilidad, pero si se me diera estaría encantada, lógicamente, pero no tengo nada pensado. He estudiado un máster de dirección de empresas deportivas, por ahí podríamos tirar, pero no tengo nada pensado. ¿La primera presidenta del Español? Ojo, ¿Podría ser? ¿Presidenta del Español? No se me han achinado los ojos todavía. ¿No? I de calés tampoc... Nah, clar. Ahí estamos jodidos. Hòstia, anem fotuts, però bueno. No pierdas la esperanza, porque mira no. Com has dicho, Tamudo, Capdevila, están por ahí. Somos pericos. Esperanza es lo último que perdemos. Con esto ya vale. Es verdad. Molt bé. Bueno, per cert, que portem una estona parlant de tonteries. Sí. Creus que... Bueno, com va l'equip? Vull dir, creus que ho salvareu? Ah, que juga a l'Espanyol? Bueno, aquest passat cada setmana no, però... Ja, bueno, vale, habitualment. Vale. Sí, nos vamos a salvar seguro. No tengo ni la más mínima duda. Ahora estamos en una situación un poquito más complicada. Hay que empezar a mirar para abajo y apretar los dientes, pero sí, estoy segura de que nos vamos a salvar porque el equipo confía plenamente en ello. Este fin de es el importante, ¿no? Sí, Santa Teresa. Pero hay que mirar para arriba, ¿eh? Has dicho hay que mirar para abajo, no. Hay que tener controlado. Vale. ¿Cuándo jugáis? Sábado a las 4:30. Sábado a las 4:30. Qué pena que no pueda haber público, ¿eh? Imagínate allí. No, pero la prensa puede venir. Es que no sé si somos. Nosotros somos una cosa extraña, ¿eh? Sí. Pero bueno. Lo intentaremos. Faremos un tuit. Bueno, ¿qué pasa? Sí. Ella fa tuits, pues... ¿A ti te pagan también por los tuits? Sí, mucho. Ay. Por cierto, cambiamos ya totalmente de tema. Tu mejor amigo es un pug, ¿no? Yo lo considero mi hijo más que mi amigo. Ah, vale. Bueno, tu hijo, vale. Pues mira, aquí os podemos ver. Se llama Bolt, ¿no? Bolt. ¿Por qué Bolt? ¿Por Usain? Es un perro súper rápido, como la atleta. Sí, pero es por Usain. No... Sí, por Usain. Vale. Sabemos que a ti te gustan los perros, pero ahora yo te voy a poner una serie de fotos, de diferentes razas de perros, y tú nos tienes que decir con cuál te quedarías. No me vale que me digas todos, ¿eh? Tú tienes que decir si te quedarías con esa raza de perro o no. Ya sé que te pueden gustar todos los perros, pero tienes que elegir. A ver, un Rottweiler puede ser agresivo, muerde y además este está un poco pasado de peso. A eso no lo quiero. ¿No? No. Los Rottweilers no. No, es que es, no. No, a més necessites un carnet especial, ¿no? De gos perillós. Aparte, bozal siempre, ¿no? Uh-huh. No, vale. Sí. Vale, siguiente. Un bulldog francés, es un perro pequeño, fiel, siempre hace lo que dices y va detrás tuyo. Se me gusta mucho. Sí. A Francesc Vià també li gusta. Està bé. No, s'assemblen als carlins. Sí. A ver, el siguiente es un pitbull. Es también agresivo, pero sabe defender lo que es suyo e impone respeto. El viernes me gustó mucho el pitbull este. ¿Sí? Sí. Realment és l'únic que val la pena últimament, eh? Bueno. Joder, tio. Tampoc? Això tampoc? No, que sí, home. A mi m'agrada. Me'n vaig del programa. Següent. Husky siberiano, que es un perro ruso con fuerza, es valiente y sabe tirar del carro cuando hay que tirar. Siempre me quedaría. ¿Sí? Siempre. ¿Qué le queda a la Karpova? Es una lesión larga y complicada, está poner fotuda, tiempos, eh? está jodido. Collons, era la millor. Pues sí. I ara han fotut una sueca del Barça. Madre. Que no, que marcará cap de setmana. Y por último tenemos un carlino que sabemos que es el perro más guapo del mundo para ti. Es el puto amo, el rey, el mejor. ¿Te lo quedarías o no? Yo no le pondría gomina a mi Bolt, pero está muy bien. Mira, puede ser una buena pareja, ¿no? Para Bolt. Busco carlina para Bolt, por favor. ¿Así? Ya ¿sí? No puedo más, mi pierna no puede más. Sufro lesiones, calambres. Si alguien sabe de una carlina... Pues mira. Hostia, pues ya lo sabeu, ¿eh? Uh-huh. Adoptar siempre, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, per cert, ¿qué es la RDT del femení? Sería Karpova. Ah, pensava que era... Sí. Iba a decir, jo és que la gomina mal. Karpova va repeinada. Sí, Karpova... Bueno, sí, realment sí. Bueno, perquè... No l'habéis visto mucho, lo sé. Bueno, és que s'ha lesionado. Claro. És que, efectivament. Molt bé, Nair. Tens una Wikipedia, no? Especial? Sí, com sempre. No, bueno, t'has visto el programa alguna vez, no? Y sabes que hacemos trabajo de investigación del bueno y hemos encontrado cosas curiosas. Anair Lomba Álvarez es una futbolista española, jugó en el Fútbol Club Barcelona cuando no ganaban nada y ahora juega en el Español cuando tampoco ganan nada. En 2019 quiso hacer como Michael Jordan retirándose, pero volvió y como antes sigue sin ganar nada. Le robó el perro que Will Smith y Tommy Lee Jones utilizaron para grabar Men in Black. Además, le abrió un Instagram en contra de la voluntad del canino. Pobre.
Tengo que decir que mi perro no quería, yo tampoco, pero la gente es muy pesada. O sea, yo lo hice por la gente. Fotos de bol, fotos de bol, fotos de bol, pues un Instagram el bol, porque es mi cuenta, si no, es mi perro. Bueno. Mi cuenta es mi perro sí, y sí, el sí. Español. Ya sí. Lo vemos ya. Hostia, va, sí. Qué vida, ¿eh? Sí, Anair. Complicada. Complicada. Menos hablar de mí, de cualquier cosa. ¿Te me seguidos que tú al Golden Ball? No. Tuvo un cara a tope, ¿no? Recibe amenazas el perro. ¿Qué dios? ¿Qué? Recibe amenazas. ¿Qué dios? ¿Del Rottweiler d'abans? Ah, vale. De la familia del Rottweiler. Sí. Hostia, qué unido. ¿Sí o no? Nah, la gente se ¿problemas con mucho. Culés? ¿Els culés es foten amb el todos teu gos? Todos los problemas con culés son míos. Hòstia, no ho sabíem això, eh? Què li diuen? És un exemple... Que me va a matar el perro, que me va a secuestrar el perro, que ojalá se me muera el perro, estas cositas bonitas. ¿Valors? Siempre con humor, siempre. Però passa'ns estos mensajes para ponerlos aquí, clar, hombre. Home, sí, però nosaltres t'ajudem, et defensem. No, no cal? No. Nosaltres també. Si te sirve de consuelo, nosotros també recibimos ese tipo de sí, la amenazas. Sí, la veritat que sí. No, no los he visto nunca. Perfecte. Molt bé. Bueno, tens Twitter, de fet, ets molt activa. Saps com va, no, això? Vull dir, sí. Hi ha molt de hater. Los tengo yo todos, también. Si el teu gos rep amenaces, imagina't tu a Twitter. Vull dir, deu ser una allau. I n'hem trobat. Però bueno, sempre ens agrada que les amenaces vinguin de part de casa nostra, també. No? Les crítiques, s'ha de fer autocrítica, sí, sempre. No? Sí, 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 sí. I hem trobat aquest tuit, que ja és habitual, de Desastres RCD. ¿Te suena? Sí. Espera, Neair. Sí, desinfecta't, perquè si no el club ens talla els ous. Vale, molt bé. Tu mateixa llegeix aquest bon tuit de Desastres RCD. ¿Qué digo? Cuando te pasan de curso suspendiendo hasta el recreo, menos puntos que Manel Navarro en Eurovisión. Pero no salgo en la foto. ¡Ah! Hay que verle el lado positivo a todo. Temporada dura, ¿eh? Fue muy complicada, sobre todo mentalmente, pero bueno, ahora parece que va un poquito mejor. Oye, yo personalmente, si a mí me salvan así sin haber ganado ningún partido, a mí me da igual, realmente. Digo, venga, seguimos otro año en primera. Creo que todo el mundo aceptaría. No creo que nadie dijese, no, a mí desciéndeme, que he dado pena. ¿No? Las cosas pasaron como pasaron, creo que nadie quería que pasase lo que pasó, pero al final nos vimos beneficiadas por una situación que no le gustaba a nadie. Siempre puedes decir, si hubiéramos seguido, nos hubiéramos salvado, ya está. Eso nadie sí, lo sabrá nunca. Claro. No se sabrá mai. Ah, si passes cap a la dreta, veuràs un tuit... Es passa cap a la dreta? Sí. Vale. El Chiringuito va fer una notícia que deia el futbol femenino se ha puesto en el mapa con la llegada del Real Madrid. Aquest que us va guanyar. Les palabras de no sé què, no sé quantos, no? I Anair, tu fas un retuit dient todo lo que hicieron o hicimos antes de la llegada del Real Madrid no sirve de nada. Nos puso en el mapa el Real Madrid. Eso lo sabemos todos, ¿no? Al que contesta... Bueno, si vols, vols ampliar la informació que vas donar en aquest tuit. Ah, vale, ja estaves cagant-te amb el següent, no? Amb el senyor no. Malaguista 77. ¿Cómo lo amplio? ¿No quiero salir nada? Para la derecha. No, tira a la dreta. Ahí está. Sí. A lo que contesta el senyor Malaguista amb el rabo fora, va fer el tuit amb la polla, i li va sortir el següent. La verdad que hay que darle las gracias. Hasta que el Madrid se ha metido en el fútbol no sabía que las mujeres jugaran al fútbol. Es más, me sorprende que os permitan jugar. Pues por este tipo de tweets se reivindican días como hoy. Al final hay poco más que decir. Sí. L'he vist molt educada. Sí, sí, com a dida. Sí, no? Jo li diria de tot, aquest tio. Alguna cosa més, Anair? No, creo que al final es que se retratan ellos solos. Entonces es que en Twitter, al final no valen la pena ni contestar ni meterse en este tipo de fregados. Uh-huh. Molt bé, vale. Sí. Bueno, estic satisfet ja, la resposta. Però bueno, anem a dinamitzar el tema. Vinga. Vols jugar amb nosaltres, Anair? Ho puc intentar. Passem al minijoc, nois? Vinga, va. Fantàstic.
Un aplaudiment per la banda, sisplau. Adéu a casos. A veure, vull tema i hem de reivindicar una cosa. Les dones saben fer dues coses alhora. Nosaltres som ximpanzés, d'acord? Realment sí, sobretot tu. Exacte. I veient com estic fent el programa avui, encara més. Però s'ha de demostrar, s'ha de demostrar. I per tant, Anahir, et posem aquí un minijoc, que és que mentre tu vas fent tocs de pilota, et farem unes preguntes de resposta ràpida, unes preguntes de resposta ràpida, pim, pam, pum, pam, pam. Però tu no has de deixar fer tocs, d'acord? Ens han dit que estàs com, bueno, que estàs posant excuses, que estàs una mica tocada, no sé què. Luego te enseño la resonancia. No, de què? No, jo no sóc metge, m'és igual la resonància. Vull dir. Però és quin és el dret? El dret. Va, tampoco sabes cuál es mi pierna. La derecha. Sí. Bien, bien, punto, punto. Sí, sí, porque... Aún así se sabe. Joder. Es lo único que ha mirado, la ficha técnica donde salen los datos básicos. Pues. Fins ara el que no havia sabut eren coses de la federació i aquestes coses, però del femení sí. Sí, sí, sé que eres diestra, però bueno, l'esquerra també la domines, no? Ets jugador professional. Hòstia, tu. Hasta el año que viene, no. Hasta... Ah. Y si me renuevan. Si me renuevan. Apunta. ¿Quién? Pobre de ellos. Apunta, ¿quién queda apuntar? Queda apuntar. Vale, doncs estàs preparada? Dos capaç de... Lo puedo intentar. Lo puedo intentar. Ui. La tele, ¿está asegurada? Ah, hostia. Bueno, ojo, es de Miró, os patrocina, si la rompes no hay problema. Si la trenquem. O la misma tele a vosotros para un teatro que a mí para mi salón. Hostia. I encima, espérate, no, però, o sigui, les regalen coches, tele... Clar, vull dir, va aquí amb l'Skoda regalat, i nosaltres aquí perdent diners cada setmana... No calia dir la marca, que no ens paga. Ah, vale, que no ens paga, no? Cabrons, home. Sí. Vale, doncs Anahir, hòstia, espera. Sí, no, serà per la cua. Si no, no veo. Ah, vale. Vale. Molt bé, doncs... No tengo espaz. No sé, posem a... No sé, jo què sé... Doble o... ¿Puedo dar balonazo? Sí. Sí, endavant, que avui no m'estan aplaudint. Molt bé. Anahir, estàs preparada? No, però... No, endavant. Vinga, comença a fer tocs en 3, 2... Vale, ok, hòstia, amb la dreta. Vale, Anahir, qui coneix més hospitals? Jo. Anahir Lomba o Felipe Mationi? Jo. No, segur que és Mationi. 2, quina raça de gos és la més fidel al seu amo? Mi perro. No, Joan Terrié Camí. Tercera pregunta. A quin jugador de l'Espanyol li agraden més els gossos? RDT. El què? Un segon, Cristian. Digues. RDT. No, a Volei. 4. Què ha guanyat Joan Laporta aquest cap de setmana? Nada. No. Espera. Escapça. Joan Laporta només ha guanyat una cosa, que són 10 centímetres de panxa. Cinquena pregunta. Hòstia, joder. Me estoy agobiando. Estàs fora de forma, Vale, quina jugadora de l'Espanyol, que és la puta ama, ha estat entrevistada per Iku Cabola? Brenda y yo, pero supongo que soy yo. No. Hòstia, sí que és la RDT, eh? Vale, descansa, Nair, descansa. Bé. Però, joder... Mañana no voy a poder entrenar. Però per què ho fas amb la dreta? Lo he intentado hacer con las dos. Ha salido mal. Ha salido bastante mal, pero... No te seguís, que queda la meitat de les preguntes, que les he preparat aquí, he estat aquí tot el... Clar, home. ¿La moto aquí es necesaria? No. No, la verdad es que no. Mira, te cuento la historia de la moto. No, lo digo para la próxima que venga alguien, hagáis hacer toques, le quitéis la moto. Sí, que, sí, la podemos... No, pero lo que queráis. ¿També vols una moto? Hòstia. No, yo tengo un Skoda. Sisena pregunta. És mi número, ese, por sí. Quin equip de futbol ha guanyat 5 partits en 2 anys? L'Espanyol femení. Setena pregunta. Quin amic barbut del programa porta els mateixos gols que Anahir Lomba? Ni puta idea. Borja Iglesias. Vuitena pregunta. Seguint amb Borja Iglesias, què s'ensenya al seu campus... Se acabó el juego. Ay.
Ay, de verdad. Gracias. ¿Las quieres con otra cosa? Uy, espera. ¿Sóc tu? ¿Sóc jo? Crec que és la Nair. Bueno, és igual. És que aquesta és important, eh? Sí. Va. Vuitena pregunta. Seguint amb Borja Iglesias, què s'ensenya al seu campus d'estiu? A jugar al Fortnite, a viure amb la barba despentinada o a marxar d'un club i emportar-se una bona suma de diners? A jugar dentro de pelotas de plástico. No, totes són correctes. Novena pregunta. Quina dona haguéssim desitjat tots els pericos que hagués xutat al penal de la final de la UEFA 2007 en lloc del seu germà? Marta Torrejón. Desena pregunta. Quin és el dorsal 6 de l'Espanyol masculí? Lluís. Molt bé. Molt bé. Onzena pregunta. Quin personatge de la Isla de las Tentaciones ha de tenir la manita relajà? No pierdo el tiempo con Telecinco. Adrià Pedrosa. Però pensa el temps. Dotzena pregunta. Quin és el millor personatge de Toy Story, la pel·lícula preferida de Nair Lomba? Com? Woody. No, Mr. Potato. Tretzena pregunta. Estàs bé, Nair? Sí, sí. Ja queda res, eh? Ja estem acabant. Vols aigua? No. Tretzena pregunta. Foto, renom. Quin és el producte... Ah, no, aquí encara no. Quin és el producte més típic de Galícia? La farlopa? No! Los percebes! Ai... 14... Queden dues preguntes. ¿Me puedes quitar eso de ahí? És la teva cara, no? Què és el primer que vas pensar quan et vas despertar després d'haver-te hospitalitzat per un fort cop al cap? No me acuerdo. Realment no tenim resposta, però és que ho volem saber. No, és que no me acuerdo de nada de ese día. Vale, perfecto, mejor, no? Sí. Nosaltres t'ho recordem aquí. Última pregunta, aquesta és la més important. Quin és el millor programa de l'Espanyol? Perdón, Perico que vola. Ah! Bravo. Molt bé, molt bé. Ui! Hòstia. Lo has movido todo. Sí. Ja, és que, bueno, clar, sí. Col·loca-li i posa-li el fre, que això té un fre. Sí, mai el posem. Ai, vale. Vamos, el fre no es fot la vida. Exacte. Ai, hòstia, em sap greu, eh? Ha estat bé. Jo a casa, quan estava pensant això, em pensava que, no sé, no es cansaria tant, però estàs fora. Home, cabrón, però què dius? 10 minuts aquí jugant. Bueno, però... Que quantes preguntes has hecho? 15. I el teu ritme? És que, clar, no responia. Tenías que leer como el de Pasapalabra. Ja, bueno, mira. No sóc el Roberto Leal. Però no passa nada. No, però... S'ha intentat. Però bueno, l'únic que volia era arribar a l'última pregunta i que diguessis per i poc a volar, ja està. Passem al repte? Passem al repte? Passem al repte. Passem al repte. No sé si vas veure el programa de la setmana passada. No. Ander, sí, mirant-me. A cachos, però sí. No entero. Pues no sé si viste que le quité aquí en directo a Ander Mirambey el título de campeón de España de skeleton. Y a mí me gusta traeros aquí y ganaros en vuestro deporte. Entonces hemos preparado aquí una pequeña prueba. Yo juego al balonmano. ¿A qué? ¿Balón qué? Vale, pues lo probamos. No. ¿Balonmano es un esport? No és secció de l'Espanyol, no? Sí, sí, que és esport, sí. Perdó, Arnau Baquer. Ho és? Ah, vale. Bueno, no oficial, però... Vale. Pues he preparado aquí un juego que trata de que... Vamos a intentar chutar los tres por esos aros que ves ahí. Vamos a intentar pasarlo por esos aros. Pero tenemos diferentes puntuaciones. Un punto si le das a alguien, ¿vale? Dos puntos si le das al aro. Y tres puntos si la metes. Y vamos a participar contigo a ver quién gana. ¿Te parece bien? Cuidado que... Los focos... La pelota es blandita, lo prometo. Sí, es blandita. Pero protegeros igualmente, por favor. Sobre todo cuando chutemos nosotros. Sí, exacte. Jo vosaltres... ¿Quieres empezar tú? Te veo dispuesta, ¿eh? Ho intentaria alçar per sobre el cap, per si de cas. Ho és complicat, no? Ah, vale. Digue'm. Ah, bueno. Sí, sí, jo... A veure, és de goma espuma, d'aquestes de... Sí, però el Luis abans... Bueno, a mi no me metas. Què? Què vols dir? Ah, els assajos. Vols començar tu? Què? Comencem? No... Sí, 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 home, sí. Vinga, va. Vale, i què dius? Al públic un punt, no? Amb un punt em conformo jo, eh? Vinga. Hòstia, Ari, estàs en un mal lloc, eh? Estàs en un molt mal lloc. Però si no la ficaràs. Home, clar que la ficaré. Vinga, va. Bueno, ara sí, eh? Cristian. Redoble. Voy, diu. Podeu baixar allà, que comencem per aquí després, perquè si no estareu allà...
Uf. Bueno, un punt. Hòstia, he centrat com el Didac, eh? Tu. Jo? Tu. Sí. Vale. Això, una cosa, compta com a punt? Sí, un punt. Ande. Sí? Ui, el braç no compta, no? Bueno, si ets del Mallorca, sí. Ha donat el braç, no? Ha donat el braç, no compta. Un punt. Anaïr. Bueno. És un punt, home. Hòstia! Vaya canyardo, això no? Això què és? Això... Això no és nada. No és nada? No és nada? No. En realidad le he dado el mismo que tú. És veritat. Parece que tenemos algo. Sí, bueno, s'ocupa. Vinga, va, següent. Vale. Hòstia, aquest és complicat, eh? Sí, és complicat. És complicat. Espera. Vale? Vale. Hòstia, no veig res, eh? Vigila el foco, eh? Quin foco? Hòstia! Ojo! Ha entrat al revés, no? A ti te gusta el revés. ¡Vamos! Això és com el Mallorca, eh? Això ha estat una mica de Mallorca. Vale? Uf! Uf! Dos punts, eh? Dos punts. Dos punts? Dos punts, oh. Sí. Dos puntets. Ha entrado? No, que no ha entrat. No. Anaïr, no ha entrat, no? Ostres, no ha entrat. No ha entrat. Ui! Ai, dos punts. Molt bé. Fent recompte abans del darrer xut. David, portes... Home, jo... Quatre punts, no? Quatre punts. Jo tres i l'Anaïr tres. Anaïr tres. Sí. Doncs vinga, va. Vale. L'últim... Hòstia, l'últim està complicat. 4-3-3. On està? Allà. Hòstia. Mare de Déu. Vigila els focos, eh? Vale, Ui! Jo és que busco la paràbola, tio. M'ha agradat abans. Hòstia, zero punts, aquí. Hòstia, com l'espanyol. No veig res, eh? Vinga, va. Hòstia, nen, no. És que una cosa, s'ha de dir que amb els focus és molt complicat, eh? Molt complicat. Atenció, Anaïr. Anaïr, si toques l'aro, guanyes. O algú. Si toques algú, t'empata. Si toques algú, empates amb mi. Hòstia! Bueno, Luego le regalo algo a esa chica. Que ha passat una cosa estranya, no? No, ha sigut neta, com al Mallorca. He tornat a perdre, Àlex? Sí. Joder. Sí. Molt bé. Bueno, felicitats, sí. Quedava Anaïr. Mal que no van a ser jo. Pues sí, no t'hemos podido quitar el título. Bueno, com a mínim has fet 3 punts algun dia. Seguits, vull dir. Seguim. Que entri Brian Domínguez. Som-hi. Para ti está la moto. Hombre, claro, para mí está la moto. Sí. Escuchar ahí, no, la moto, ¿para qué está? Porque ya me he dicho, está... Para mí, para que venga yo y me siento. La habíamos de justificar de alguna manera. Es tiempo de playoff, ¿eh? ¿Som amics? Sí, por supuesto. Sí, vale. Sí. Haters ya tengo en Twitter. Es tiempo de playoff, ¿no? ¿Qué diríem ara? Sí. Antonio Daimiel diria això. Què tal? Com esteu? Bé. Bé? Aquí. Saps de què va això, Anaïr, això que ve ara? No. Uf, si has vist el programa... Sí, el programa però... no lo he visto, però... Cuando salgo yo ya cambias, ¿no? No, que sí que lo he visto. Pues, a ver, vuelvo a explicar para que lo sepas, ¿vale? Yo lo que hago es... La voz del socio, la veu del soci, vale? Porto totes les preguntes que em pot fer la gent, vale? I la porto al convidada, sense filtres. Uf. Vale? Sí? T'atreveixes? Sergio. Esto no ha pasado, ¿eh? Ni por el club ni por nadie, ¿eh? Solo por mí. No Yo soy el filtro. Hòstia, molt bé, molt bé. Vale? Sí? T'atreveixes? Sí? Anem a per la primera? Vale. La primera de totes. Vinga. Cabé ens pregunta algo que... Ens havíem de preguntar tots, jo respondria que sí, ¿vale? I és si tens una foto de Titi Camúñez a la tauleta de nit.
Las únicas fotos que hay en mi habitación son de mi perro. Està molt bé esa resposta. He arrencat un aplaudiment per si acas, per si sí, no, per trencar aquest, la tensió. Ja està, ja queda. Aquest moment, ja està. Passem al següent, vale? Aquesta va una miqueta forta, vale? Però bueno, últimament tu has estat bastant bé, has marcat gols i ens diu, "Què fa encara jugant a l'Espanyol si és una de les jugadores top de la lliga?" Adrià Ramírez ens pregunta això. Me quiere mucho esta persona, eh. Sí? Hombre, yo he visto, yo voy a ser sincero, he visto poquito del femenino, pero he visto cosas. A mí eres una jugadora de esas de raza, a mí me gusta. O sea, quiero decir, es de aquellas jugadoras que digo, yo quiero que esté en mi equipo. Igual que Adrià Ramírez, ¿no? Doncs es fa aquesta pregunta, una miqueta. Brian está pagado para... Sí. Yo soy muy feliz aquí, no quiero estar en otro sitio. Te Por da eso igual. Estoy aquí. Hombre, esas de que... Esas declaraciones que hiciste, de yo o juego en el Español o no juego en ningún sitio, yo creo que no se las ha escuchado casi ningún futbolista así profesional. Cuando hay mucho dinero de por medio es más difícil escucharlo. Claro, es verdad que no cobran mucho, es verdad. ¿Es por Santimén o no hay tu tío? Bueno, y por un coche, oye. Ah, bueno, está hombre, bien. Hombre, no todo el mundo tiene una Skoda. Ahora veo una que... Ay, perdón. Sí. Ahora veo una que yo creo que es la mejor pregunta que se ha fet mai en aquest programa, ¿vale? I el Nil Casas ens pregunta, i des d'aquí jo dic, al club, jo, l'impermeable que vaig perdre, que no em va poder regalar al club... Però ¿vale? Explica, què va passar amb un impermeable? Jo vaig guanyar un sorteig, Anair, ¿vale? Vaig guanyar un sorteig que vaig dir que l'Espanyol perdria un partit contra el Rayo Vallecano, d'Aisi Palazón, i vaig encertar el resultat, amb la porra aquella d'abans del partit, i vaig ser l'únic encertant. Mai es van posar en contacte amb mi des del club. Vaig guanyar... Un impermeable que no m'han regalat. I des d'aquí el cedeixo, no el vull, però sempre i quan fem cas a això, a aquesta proposta que ens fa el Nil Casas. Què hem de fer perquè finalment l'Ombi tingui una porta a l'estadi? Va. Lo he dicho muchas veces en Twitter y demás, lo repito, hay muchas jugadoras antes que yo que se merecen una puerta. Pero... Y el impermeable te lo regalo yo si lo quieres. ¿Sí? Por favor. 2XL. Por favor. Es que, Sadi. Pero yo cedo el impermeable para que tengas. Y algú del públic et volia pagar l'impermeable també. Sí. Sadi, que això a les portes. Bueno, perquè es va fer molt ràpid, jo crec. 97 portes tenen nom de 100 poc que n'hi ha. Tots són tios. Van fotre una cagada monumental posant-li noms a jugadors que encara estaven en actiu, que molts. Després alguns han marxat despotriclant del club i allà queda. Sí. I, hòstia, i els tios no han guanyat, per exemple, mai una lliga, saps? I les dones, sí. Sí. N'hi ha alguna dona? No. Està Nair? No. Està Dolors Ribalta? No. Està Vero Boquete? No. Està Lara Raval, que ja, ara ja saps qui és? Efectivament, no. He fet una reivindicació i no he vist cap reacció. Un aplaudiment. Las cosas, aunque no salgan bien, cuando se hacen con buena intención deberían valorarse. Y creo que la intención del club era buena. Ay. La intención. Desde aquí empezamos la campaña. El mundo una puerta para Nair. Una puerta para Nair. Una puerta para Nair. Sí. Me llevo la del teatro. Sí, sí. Por favor. Vinga, va, ja anem acabant, vale? Ara Tarazona 21 ens posa una miqueta típica pregunta de ciència-ficció, no? Que diu, ¿cómo prefieres morir, quemado o congelado? Pues no, moriràs en la media parte d'un espanyol ponferradina. Ens pregunta això, què prefereix, tenir un dinar amb el pare del fill d'Aguacaso, de la banda, o amb el drogadicte, de la porta? Tengo más de 18. Está muy rápida, muy bien. ¿No elegimos ninguno de los dos? No, prefiero que me invite cualquier otra persona a cenar, a comer. ¿Nosotros? Bueno, cualquier otro. Has dicho invitar, ¿no? Sí. Invitar a venir. Yo quiero comer. ¿Quieres comer? Vale, ya está. I vinga, va, per últim. Treball d'investigació, vale, d'Alberto Vázquez. Us en recordeu de la celebració de Iago Aspas? No. Aquella que anava fent tirant fardos cap endarrere? Sí. Sí? Vale. Molt doncs ens diu això. El bon senyor Aspas va aprendre a descarregar fardos
de Fariña, la ben petita Moanya. I ens envia aquesta captura de pantalla, que tu no podràs veure, que és la direcció entre, o sigui, la diferència de quilòmetres entre el teu poble natal, vale, i Moanya, que són 58 minuts. Diu, algo a explicar, Anaí? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo más? ¿Sabes algo tú? Mi pueblo, ya te digo, comerciamos con langostas. Somos el pueblo de las langostas. Si queréis langostas y tal, yo de ese tema no sé nada. No vistes nada. No. Bueno, la puerta de Portugal ahí. La puerta de Portugal. ¿Qué pasa en la puerta? No, es que desde que se COVID cortaron. Ah, vale. Hace problemas. Poco que... problemas. ¿Hablas algo de portugués? Sí. ¿Falas portugués? Falo. ¿Y tú? Pues no me saps dir falas portugués. Sí. Sí. ¿Parla suec, portugués? Bueno, suec. Si quieres decir algo en portugués. Yo porque te quiero dejar a ti. La verdad es que no. ¿Algo de viva el español o no sé? ¿Viva? ¿Viva? ¿Viva es diu viva? Puc fer en català, té més mèrit. ¡Oh! Vale. ¡Oh! Oh. Sí que... Ojo, més que Messi, eh? Pues sí. ¿Cuándo aterrizaste aquí? Llegué con 13. ¿Con 13? Con 13 años. Yeah. Uh-huh. ¿Os vinisteis toda la familia o cómo fue eso? Vine yo el primer año, estuve en un internado, lo pasé un poquito mal y el siguiente año vino mi madre, mi padre y mi hermano. Uh-huh. Muy bien. Hostia, y tenemos un mensaje de última hora de Ander Mirambell, subcampeón de España, de esquerra. Ah, el subcampeón, vale. Àlex Pérez, lo vam veure la semana pasada, vale, que te envía un audio. Aviam si el podemos escuchar. Hola, Domi. Ya ves, vaya encerrona, ¿eh? Pero bueno, mira al otro lado, eres pionera, la primera mujer que va al programa Perico que Vola, y en un día tan señalado como el de hoy. Así que me alegro que seas pionera también en esto. Quería lanzarte la pregunta, aprovechando que tengo esta oportunidad, y me gustaría saber con qué plato conquistarías a tu pareja. Ya sé que a ti lo de la cocina se te da muy bien. Ah, y no vale decir la hamburguesa del típico restaurante fast food, no. ¿Con qué plato te currarías la conquista de tu pareja? Nada, ahí la dejo. Y disfruta, que estos están un poco locos. No mucho, pero solo un poquito. Hasta luego. Qué majo, Lander. Hem de fer un aclariment. No és la primera dona que ve al programa. No, cabrón, no es veu els programes. Sí, no es veu els programes i, clar, no s'entera de res. Però hubieseis quedado muy bien. Hubieseis quedado muy bien dejando el audio así, no diciendo nada, esta gente no sabe nada. No. Nos hubiera dejado él mal a nosotros. Clar, que semblava aquí que la Nair era l'única dona que havia tramitat això. Sara Jiménez, Brenda, Inma Casares... Juárez. Sí. Sara. Bueno. No aplaudio. ¿Quién es el plat? Parlante. Soy gallega, cualquier pescadito al horno. Uh-huh. O lubina al horno. Tío, soy Con eso no me contestas, ¿eh? Fácil, sencillo, para toda la familia, ya tengo pareja, ¿qué más quiere? Ya está. Pues ala. A mí me han hecho también una pregunta y me dijeron que te preguntara qué te pasa en el Starbucks. No sé ¿qué? De qué va. ¿Cómo así? No sé. Tengo un nombre complicado para el Starbucks. Yo tengo un problema con la R. Uh-huh. Y no me entienden cuando voy. El día que escriben bien mi nombre, hago fiesta e invito a Starbucks a todo el mundo. ¿Qué te han llegado a poner? En Inglaterra me pusieron Anael. En París me pusieron... No sé, nunca, menos Anaí. Bueno, el Anaí es el entorno manda, por cierto, que cada vez que digo Anaí me acuerdo del pelao. Ah. No sé, menos el mío, ya te digo, cualquiera. ¿Y has probat d'anar a un altre lloc? A mi aquí em passa una miqueta com amb ella, eh? A mi també. Brian. Ah, Brian. És que clar. Amb doble L, amb T final. Amb YA, no? Sí. Horrible, eh? Jo ja no voy. Jo a veces digo, ¿cómo te llamas, Carlos? Un nombre más normal. També dic que, igual que a Skoda no ens dona un duro, a Starbucks tampoc. Vull dir, parem de fer publicitat vale. D'un local que, a més a més, no sap escriure el nom de la nostra convidada, així que no es mereix ni el cap de respecte. Però bueno, Brian, tens alguna cosa més? Jo tinc vale, feta. Feina feta. Doncs no? Fot el camp, tio. Sí? Sí. Un aplaudiment per Brian Domínguez. Vinga! Anaïr, tens el mòbil per aquí? Sí.
tot i que, bueno, estem aquí debatent, aquí truquem, eh? Sí. Ens agradaria fer un últim intent, ja que també ets amiga seva. Ja, a nosaltres no ens agafa el telèfon, a l'Ander va dir, va, tranquil, jo la truco. No li va agafar el telèfon. No la va acabar trucant, crec. No. No, li va enviar un WhatsApp al final. Avui és 8M, és un bon dia. Sí, no? Per trucar... Diu que... No lo va a coger. Jennifer Pareja no t'agafarà el telèfon? No lo va a coger. Què li passa, Jennifer Pareja? Què li passa? No ens contesta. A ver, tu ser mano derecha del CSD, mucho trabajo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Eso no es como los políticos? No. Vale. ¿Vols intentar-ho per això? Puedo intentarlo, pero ya te digo, no me va a coger el telèfon. Fent ara un dilluns... Dubto que vegi el Betis. Està en el gimnasio, seguro. Ah, sí, segur, a les 9 de la nit. Molt bé, intentem a veure si Jennifer Pareja ens agafa el telèfon i si no, tenim plan B, Àlex Pérez? No, però... Tens alguna cosa al cap? Jo sé que sí. Ah, sí? No ho sé. Vale, ho tens a mà? Sí. Sí? Sí. L'altaveu des del principi, sí? A cara perro? Oh! Confia tant en que no agafarà el telèfon que ja li és igual. Confiadíssima. Vale. Molt bé. Oh, Jennifer. Jennifer Pareja, eh? Sí. Em fa inclús ràbia que ja que sigui campiona del món de no sé què. Oh, eix. Hòstia. Vale. Àlex. Lo hemos intentado. Hòstia, sí. Ja està. No te'n vagis, no. Què, vols... Gerard Moreno? Per què m'ha Gerard Moreno? Ho intentem? Tots fan incondicional. Bueno, tots ho som. Anem a provar Gerard pero Moreno. Quedaría feo, ahora yo lo llamo, sí, pero Gerard no sabe quién soy. Sí, que lo sabe, sí que lo sabe. Lo etiquetas mucho en Twitter. Gerard. ¿Os dais cuenta que nadie os coge el teléfono? No. Buzón Movistar. Oh. Hòstia, tu mare, adéu, senyor. Bueno, doncs res, què, no hi ha trucada? Pues no. Pues no hi ha trucada. Molt bé. Però tenim regal, no? Ens has portat un regalet, com a mínim. Sí, tengo que decir... Ostras, lo he dejado allá. Oh, está en mi bolso. Que... No, tengo que decir que si hubieseis sido un poco más precavidos y me hubieses avisado con más tiempo, porque claro, yo me enteré el viernes de que venía, ¿sabéis? Tenía un regalo que debe estar ahora no sé en qué punto, en un punto muerto entre Sevilla y Barcelona. Oh. Pero no... ¡Ah! Sí, ese regalo. Lo tenía, eso pero... Eso que no llegó. ¿Qué por sí? O de la persona que no llegó, que nos prometió que nos iba a regalar algo para la subasta solidaria. Desde no Sevilla. Desde Sevilla. Una cosa que había de venir al nuestro programa. I tu ho has aconseguit que... Sí, ja està de camí. Està de camí, no, però no tens, sé... Però tens una altra... Sí, tinc. Ah, vale, tens una alternativa. Vale. Però, bueno, després, si vols, ho dius. Oh, què vols hostia. Dir? Què és això? Una camiseta del femenino, aunque no ponga Miró, firmada por todas mis hostia, compañeras. Un aplaudiment per la Nair. Y me comprometo a que cuando llegue... lo que está de camino, mandar-lo. Per fi un hòstia, bon regal, fi, no? Hòstia, tot i que també, hòstia, m'agradaria que digués, posés Anaí darrere, però... Sí. Va, pues me la llevo. Però, no. No. Me la llevo, la serigrafío no. Y te la traigo. Ha firmat Moli? Supongo. No conozco sí. Las firmas, pero supongo que sí. A veure? Sí. Ui! A veure? No. També et dic que m'és igual si ha firmat. Sí, el 12, no? Què vols dir? Això? Però no es conoce, sí. Nicole? Cerró Twitter per vostra culpa. Digo jo que es conocen. Molt bé. Doncs, molt bé. Doncs, gran regal, eh? Crec que és el millor regal del 2021. Sí. Segurament. Sí. Què passa? Vols que avanci quin podria ser aquell regal que està de camí? Perquè la gent potser, algú encara no... Hòstia, és que com no arribi quedarem fatal, eh? Però, sí, bueno, sí, home. Endavant. Si ho ha demanat ella... Etiquétalo. Vale. Digues. Què d'arribar? No, jo no ho sé. Digue-ho tu. Què d'arribar? Aviam. Nosaltres, quan vam fer la subhasta solidària per recaptar diners sí. per una bona causa, la Creu Roja, joguines pels nens, vam rebre poques ajudes, ho he de dir. Però hi havia una persona que s'havia compromès, que era Borja Iglesias, ens havia dit que
ens enviaria les últimes botes amb les que va jugar a l'Espanyol perquè poguéssim posar-les en aquesta subhasta, però no arriba una mica tard, eh? No van arribar. Campanya de Nadal, estem a març. Ja. Però bueno, la intenció és el que... La intenció. El regalo no era ese. Bueno. El mío, por lo menos. No, però també... Però viene de Borja... Viene de Sevilla, sí. També et dic que unes botes de Borja i la samarreta del femení prefereixo la samarreta, eh? Però bueno. Molt bé, doncs moltes gràcies, Anair. Esperem que arribin aquestes botes. T'ho has passat bé? Que no són botes. Què passa? Que ha dit que no són botes. Què vols dir que no són botes? No són botes? Ja no ho vull, ja no ho vull. Què és? Què és? Ah, no són botes? Bueno, ja arribarà, no? Ja arribarà, ja arribarà. Són pèls de la seva barba? Imagines quin fa... Bueno, que es podrien confondre amb els d'una altra zona. Ja, t'ho has passat bé, Anaïr? Que ja no arribarà. Me lo he pasado bien, sí, hasta este último comentario sobrante. Es que digo tantas cosas que sobran. A veces imaginar es horrible, ¿eh? Sí. Avui, t'ho juro, no sé, ploraré molt. Bueno. Molt. Molt bé, Anaïr, doncs moltes gràcies per venir a Perico que Vola. Ha estat un autèntic plaer, ha costat 3 mesos portar-te. Moltes gràcies també al club per facilitar-nos les coses. Bueno, va, vinga. L'Anaïr, vinga, va. Un fort aplaudiment. També, vinga, va. Un aplaudiment per l'Anaïr Lomba. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Anaïr. Gràcies. Molt bé, anem a conèixer qui serà el perico que vueling de la setmana. Passatgers del vol Perico que vueling 21-23. Tenen l'oportunitat de guanyar 2 bitllets per viatjar a qualsevol de les nostres destinacions. Cordin-se els cinturons i estiguin atents a les instruccions dels nostres 2 comandants. Gràcies i que tinguin un bon vueling. Molt bé. Veig nervis, eh? La gent, de fet, només ha vingut per això. Efectivament, efectivament. He sentit, no, que bé, el millor... Ara ve, no? Ara ve el moment. Què, fem canó de llum? Sí, vinga. Vale, Joan, fot-li el canó. A veure, una mica de... A veure... Oh! Wow! Oh! Puja, sisplau. Sí. L'afortunat, bueno, possible afortunat. Possible, ja veurem. D'aquesta setmana... Perquè són tan difícils les preguntes que fem que segur que no guanya. Molt bé. Mira com puja, que content que està, eh? Molt bé. Posa't per aquí. Bueno, el teu nom? Alberto. Alberto, molt bé, Alberto. Què? Tu veus els nostres programes o és com la que va venir la setmana passada, que se m'emporta un bitllet sense haver vist mai Perico que Vola? No havia vist mai Perico que Vola i li vam regalar 2 bitllets així, pam. Alberto, deixa-li que parli, clar. Ah, bueno. Sí, vinc sovint aquí. Oh, bravo. Vale. Vale, anem amb la pregunta, molt difícil. Sí, me'n recordo. Vale. A quina destinació Vueling va viatjar ahir al femení perquè li fotessin una pallissa 4-1? A Mayuso i tal, allà a la capital. Quina? Madrid. Bravo! Correcte! Molt bé. Un aplaudiment per l'Alberto. Enhorabona, Alberto. Sí. Difícil, eh? Moltíssim, molt bé. Saps on aniràs? Crec que ara mateix el més fàcil és anar a Madrid, de fet. Sí. Pues sí, com els francesos, tots cap allà, sí. Regresca. Ets perico? Com? Un altre, tio? No, recordes que el primer que li vam regalar... Era del Lugo. Justament la setmana que havíem perdut, o empatat sí, contra el Lugo, i va, hòstia, és que tot surt malament. He de dir que el meu pare també és allà de Lugo, o sigui que, bueno... He vingut per la Nair i tal, Galícia, top i tal, o sigui que, bueno... I de... No? Què? I una mica el Perico, va. Del Perico que vola soc. Del Perico que vola ets. Bueno. Vinga, va, acceptem. Un aplaudiment per l'Alberto, moltíssimes gràcies. Que entri Sergio Picón, va. Què? Ben
Sergio. Va a hacer algo especial hoy. Ah, entra, Sergio, entra así a pelo. A pelo. A pelo no entra. A pelo no. Vas a ser parte de la banda, vas a aguantarme el micro. ¿Qué vos sé? No me lo pongas tan cerca. ¿Pero no me vas a recogerme el pelo? Sergio Picón, y aquí no te vayas sin contar la historia de la colombiana. ¿La colombiana? ¿Qué pasó? Han dicho calvos. Ha dicho calvos. Ya no, no, Creo que... No, no, por eso miro. Calvos. Esto se lo he pedido que le hicieran, la verdad, para que la gente que nos esté viendo tenga la idea lo que sentimos cuando entramos los pericos a Twitter cada fin de semana. Uh-huh. O sea, vale. Es algo parecido. Sabéis que es un masoquismo, ¿no? Es como... El español es como Grey. ¿Cómo qué? Como Grey. Sí. El de follar pegando. Es el de... O sea, tiene un puntito morboso. Pero masoca. Sabes que va a doler, uh-huh, y que al final te van a dar por el culo. Pasemos a la sección, Sergio. Sergio, pasemos a la sección. Sí. No, es un concepto que me ha explotado un poco la cabeza. Ha sido un fin de... ¿Qué tal el fin de...? Mal. Y el programa ¿Qué fatal. Tal el fin de... ¿No habéis tenido la sensación de déjà vu? De esto de, ya lo he vivido antes. O sea, yo cuando, antes de empezar el partido contra el Oviedo, que sabes que ponen las alineaciones así como sobreimpresas en la pantalla, y vi López de lateral derecho, digo, esto ya lo he vivido. Y no acaba bien, ¿vale? Esto ya lo he vivido. Curiosamente, ¿sabéis? La última vez, porque he estado repasando estadísticas que me gustan mucho, porque hay cosas muy, muy extrañas en este club. La última vez que jugamos contra el Oviedo como locales fue en octubre del 2000. Oh, uh-huh. ¿Tanto es un dato que dice, sí, había pasado tiempo. Podemos decir que este viernes nos jodió un poquito el VAR. Uh-huh. Hay coincidencias porque aquel partido lo pitó Iturralde. Iturralde, sabéis que es amigo de la casa, ¿no? Iturralde se hizo famoso por anular un gol legal, nos anuló un gol legal en el Sadar. Uh-huh. O sea, ponte tú a pitar en el Sadar. Uh-huh. Que también... No, no. Me encanta ese aplauso, podéis aplaudir. Sí, podéis aplaudir. S'ha aplaudit ahir mateix, no?, el del públic. Sí, és una passada. És com, hijo de puta, i aplaudo para quitarle hierro, no? Claro, diciendo, claro. Uy, que me van a escuchar. Un partido que acabamos 1-1, precisamente como este del Oviedo. Y me acojona, porque veo demasiadas coincidencias. Aquella temporada acabamos quintos. Estuvimos contentos, esta temporada si acabamos quintos nos vamos a cortar las venas. Bueno, pero esto, promoció d'ascens, sí. ¿No? Sí, molt bé. Sí, què passa? Sí. Bueno, però és d'ascens. Ah. Algú és algú. Ja conformes amb el playoff. Sí, home. Ets d'aquests? Sí. Tal com anem. Vale. Quiero mandar también un mensaje de tranquilidad, porque está la gente que se odia mucho. Yo me apuesto, ante todo el público de Perico que Bola, yo me apuesto mi cabellera a que este año no bajamos. Hostia. Confío en el equipo, ahí a tope. Pues malamente. Ha sido un fin de raro, tío. Tampoco podías poner la tele aquí en Cataluña porque sabéis que Barça TV3 tenía una programación bastante plural. Había una cosa que me ha indignado mucho porque hubo media hora del domingo en la que ni por Barça, o sea, ni por TV3 ni por Sport 3 hablaban del Barça. Uh-huh. Hubo media hora que digo, con la de impuestos que pagamos, en media hora, ¿tú sabes lo que puede pasar en media hora? Media hora es mucho rato. Media hora es lo que dura un partido de fútbol, si eres Didac. O sea, podían haber pasado muchas cosas. Estaban dando Loma, Mesford, Dalmón y Arma Letal 4. Digo, prefiero el Barça, ¿sabes? Prácticamente. Pero quería mandar un mensaje de tranquilidad, sobre todo a la afición, porque estamos muy crispados. Así que, afición, tranquilidad. Vale. Vale. Sí. ¿Ya está? Estamos tranquilos. Y equipo, espabilad de una puta vez. ¿Vale? Porque quiero aprovechar unas palabras. Antes de irme, quiero aprovechar... Unas palabras, ¿vale? Están inspiradas en uno de los mayores pensadores de nuestra época, de los tiempos contemporáneos. Unas palabras que fueron muy, muy famosas. Y quiero aprovechar hoy, que es el Día de la Mujer, para acordarme de una niña. Digamos la niña de Chen. ¿La niña de Chen? Sí, por decirlo así. Uh-huh. Porque yo me imagino una niña que nace del español. Y quiero que esa niña se sienta orgullosa de su equipo. Que tenga un equipo que luche y se sienta orgullosa de su equipo, aquí y en China. ¿Vale? O sea, es lo mínimo que podemos exigir. Uh-huh. Una niña que tenga un equipo que sepa competir,
que sepa darlo todo, ¿no? Que pueda pasear orgullosa por Europa. O en primera división, ya me sirve. Con eso me conformo ahora mismo. Un equipo que luche, porque esa niña tendrá un equipo que lo da todo. Porque esa niña habrá crecido con un equipo competitivo, habrá crecido sin miedo, se atreverá hasta a ver TV3 un domingo por la tarde. Hostia. Los tiene bien puestos, uh-huh. Los ovarios. Uh-huh. Valiente. Valiente. ¿Y qué? ¿Y esa niña no es de España? Nada más, me acordé de Rajoy. Digo, ¿a quién mejor para traer el 8M que a un confeso feminista? ¿Pero tienes la niña por aquí? No. Le he dicho que cuando cumpla los 18 me llame. És en referència a la porta, això. Sí, crec que tot el món que està aquí sabe de què va això. Bueno, molt bé, Sergio, a què has vingut, a part de dir tonteries? Nada más. Ja està? Nada más. Ja està? Sí, a desahogar mis penas con vosotros. Molt bé. Es nota que el vam avisar amb 2 dies d'antelació, eh? 2 dies, dice, 1 y medio. Li fem un aplaudiment perquè se senti una mica bé. Sí. Ui. No? Vale. Molt bé. Bravo, bravo, Sergio. ¿Cómo lo han notado? Digo, tú también te has aplaudido a ti mismo. Sí, mala hombre, señal, coño, somos 4 pericos, joder, si no nos queremos nosotros mismos. Bueno, doncs fins aquí Sergio Picón, mare de Déu, eh? Sí. Crec que no vindrà més. Jo també te quiero. Jo, no, de res, home. Molt proper bé. Dilluns. Què, proper dilluns què? Proper dilluns. Uf, proper dilluns, eh? Proper dilluns. Dia 15. Dia 15. A les 8. A l'Eixample Teatre de Barcelona. El millor teatre de comèdia de Barcelona. I del món mundial. Tindrem a Sánchez Llibre. Moltes gràcies a tothom per venir. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Sánchez Llibre. ¿Cuál de los dos hermanos? ¿Cuál de los dos hermanos? De los Sánchez Llibre.